Hello, good evening. Right on time, good. Hi, Catherine. Hi, teacher. How are you? I'm fine, thank you. Good. I'm happy I could connect on time. Yeah, I've been having trouble, but I think today they fixed my Tigo. The problem was Tigo. Yo llamé ya hoy para ver qué pasaba. Y aunque tengo la señal, por alguna razón se había desconfigurado el modem, I believe. Oh. Mm-hmm. So, let's ahora see. Vamos a estar bien. Yeah, I hope we can have the class complete. Well, yesterday we covered 15 minutes from Monday, and today we're going to cover other 15 minutes from Monday. Vamos a seguir cubriendo los 15 minutos extras y tenemos bastante que repasar. Okay. Que vamos a ver. Sí. Ya todos se acostumbraron a que es tarde. Vamos con todo. Okay, le vamos a dar just a couple of minutes. Okay, vamos a ver hoy siempre repaso con simple present. Catherine, I don't know if you have a question about platform or anything. Question. Questions, yes. Sí tenía varias, solo que no me acuerdo. Okay, check your notes. Aprovechemos que ahorita van entrando tarde todos y a ver qué. Ajá. Okay, estaba con una duda de siempre con lo del plural, es como de works y working. Uh-huh. Hay verbos que o sea, no entendí bien. Okay. O sea, en simple present no se usaría working. No. Pero en ejemplo de works, uh-huh, era algo. Era algo que es el, utilizo working, ya es algo temporal. Sí, cuando ocupo working, I am working, doy la sensación de que es algo temporal. Por ejemplo, en este momento yo sí estoy trabajando. Yo soy la maestra, a mí me pagan, ¿ya? So I'm working, estoy trabajando. Ustedes trabajan, you work, pero en este momento no están trabajando. You're studying. Okay. Entonces, más que todo es del momento que estoy hablando, es good evening. Que ocupo ING. Hello, good evening. Uh-huh. Yes, Catherine. Y si ponemos un ejemplo de I'm clean, sería I'm clean, ¿verdad? No, I'm cleaning. Depends. Vamos a ver. En este momento me acabo de dar cuenta que mi mesa está sucia, so I'm cleaning. Estoy limpiando en este momento. Okay. Mi ocupación es ama de casa, housewife, o mi ocupación es cleaning lady, soy el janitor, soy el conserje. ¿Qué es lo que haces en el trabajo? What do you do at work? I clean. Y este ya es simple present porque yo siempre limpio porque o soy ama de casa, o soy janitor, o soy la cleaning lady, ¿verdad? Entonces, ahí es la diferencia. Si yo estoy en este momento limpiando, independientemente de mi profesión, independientemente de mi estatus, en este momento yo estoy limpiando la mesa, I am cleaning the table. Es la acción que hago en el momento a la hora de hablar. Si estoy hablando de mis hábitos y costumbres, I clean. Por ejemplo, si yo fuese la persona que encargada de limpiar. O si estoy hablando de mis costumbres, por ejemplo, I clean the house on Sunday. ¿Ya?
Entonces, por eso hablamos de esos conceptos de permanente y temporal, porque esa es la connotación que va a tener de diferencia, simple present con present continuous or simple present. Va a pasar que dependiendo del contexto, voy a ocupar uno o el otro por otras razones. Es decir, posiblemente en un par de módulos más ustedes van a ver que el teacher ocupa uno o el otro, no importa. Pues sí, depende de la connotación que cada quien le da. ¿Okay? Y también los otros usos que vamos a ir viendo de simple present y los otros usos de present progressive. Este solo es como una base para ir definiendo cuándo es cuándo. Porque pasa esto. Casi siempre es con la parte de work, el trabajo. Si yo le pongo ing, suena que es temporal. Entonces doy la connotación o que no me gusta mi trabajo y ya quiero renunciar, o que es un trabajo nuevo, o que es un trabajo temporal, y por eso la gente no me entiende qué es lo que le estoy explicando. Pero si es un trabajo permanente, yo digo, I work, ¿ok? ¿Y qué haces en tu trabajo? I teach English, yo enseño inglés. Ese es mi hábito, mi costumbre, mi rutina. Pero si, por ejemplo, este es mi primer trabajo como teacher, y alguien viene, un amigo, y me dice, ah, what do you do? Ah, you know, I'm teaching English. Estoy enseñando inglés, pero suena que es algo nuevo para mí. ¿Ok? Entonces, esas son las connotaciones que ya en la conversación vamos a ir viendo. Por eso quiero que hagamos la diferencia para que a la hora de practicar nos quedemos ahorita, esta semana, con simple present. Ok. Hello, everybody. Welcome. A ver, estamos como haciendo un summarize de simple present y por qué no ing. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta de la S-form o de algo que hemos visto durante este par de días. ¿Preguntas? No, sure. Ok. Bueno, vamos a continuar con simple present, pero esta vez vamos a trabajar lo que son las preguntas. Vamos a ver las WH words. Por ahí les mandé un link con verbos. Revísenlo, estudienlo para que tengamos más vocabulario, ¿verdad? Que eso es lo que a veces nos frisea. Ok. Let me show you my screen. All right. Okay, WH words, WH question words. Base de hablar inglés es poder conversar. Y para poder conversar, yo necesito preguntar y que me contesten. Entonces, para ubicarnos, ayer trabajamos bastante el what. Y el what, ayer lo trabajamos para acciones. ¿Ya? Vamos a hacer un repaso bien breve. Guadalupe, can you hear me? Yes, Guadalupe. Hi, Guadalupe. Can you read the first box? ¿Me puede ayudar leyendo el primer cuadro, el what, y la pregunta y la respuesta? Please. I think you're not mute, but I can hear you. Y veo que sí está hablando porque se le ve verde la ventanita. So, check the microphone. Let me know if you have problems with the microphone. Si no, seguimos. Catherine. Yeah, Guadalupe, can you hear me? Sí, debe ser algo que no está conectado, probably. Okay, vamos a seguir mientras arregla el micrófono. All right, Vanessa, can you help me with what? The first box, read, please. The question. Yes, the question and the answer. What is in your bag? Mm-hmm. My books are in my bag. Okay, good. Thank you. So, cuando me preguntan what is cosas, what's in your bag? Books, okay? Y como practicamos ayer, el what también puede ser una pregunta que se refiere a las acciones que yo hago. What do you do on Sunday? Y si se fijan, hay un double do. El do que es auxiliar, what do you, y el do que es hacer, ¿qué haces? What do you do on Sundays? Y entonces la respuesta es una acción. What do you do on Sundays? I go to church. Yo voy a la iglesia. Voy, go, es mi respuesta. What do you do on Sundays? I go to the beach. Yo voy a la playa, right?
Ahora, let's see. Sara, can you help me with the next one, please? It's where? Read question and answer. Where is your car? It's in the parking lot. Very good. So, cuando me preguntan where, lo que me están preguntando es ubicación o lugar, location, place. Okay, so for example, Sara, where do you live? I live in San Salvador. I live in San Salvador. Very good. Let's see. Let's continue with the next one. Jacqueline, can you help me with the next one? When? Jacqueline, can you hear me? No. Apparently, no. No. Hello, Jacqueline. No? Okay. Well, dear. Hello. Hello, Jacqueline. Hola. Hi. Can you help me reading? When? ¿Cómo? Can you help me reading this one? ¿Me puede ayudar leyendo esta? When, la pregunta y la respuesta. Okay. When is your birthday? It's my 15th. Good. Excellent. When is your birthday? It's May 15th. Entonces, cada vez que me preguntan when, es cuándo. Y aquí vamos a ser bien amplios. Vamos a ver un par de ideas por acá. Cuando me preguntan when, no necesariamente es día o fecha. Puede ser incluso momentos, ¿ok? Entonces, me sirve mucho esta pregunta para explicar ciertas cosas. Por ejemplo, when is your birthday? ¿Qué necesito? Fechas, ¿ok? So, everybody. Yes. Ah, Jacqueline has a question in the chat. Help me. ¿Me contestan a Jacqueline? ¿Cómo tienen ustedes la señal? Porque ella no oye, dice. Chequen el chat y me le ayudan a Jacqueline. Ok, so, Jacqueline, check your headset. Algo debe estar malo en el headset. Porque no levanta el micrófono. Sí, puede ser señal o puede ser que el headset está malo. Ok, vamos. Everybody, type in the chat, when is your birthday? Quiero sus respuestas. When is your birthday? Type in the chat, when is your birthday? Todos en el chat. When is your birthday? Necesito respuestas. Type your birthday date. It's March 11th. Good, Jasmine. Thank you. Okay. Okay, the rest. Type in the chat your birthday. Mm-hmm. The rest, everybody. Mm-hmm. My birthday is December 19th. December 19th. Really? Sara and Vanessa on the same day? What a coincidence. It's very coincidence. Yeah. Okay, the rest, try to type it, okay? Now. Good, January 24th. Good. Déjenme darles un tip. Cuando hablamos de fechas, dates y días, ¿ok? La preposición que vamos a usar es on. For example, my birthday, y aquí va la publicidad de la teacher, birthday is on June 13th. Ok. Sorry, birthday is miswritten. Birthday. Oops. Okay?
Pay attention on the preposition, it's on. Entonces, cada vez que yo ocupo fechas, y yo sé que es fecha porque tengo el numerito, voy a usar on. Si ocupo días también, for example, I go to the bank on Wednesdays. Yo voy al banco los miércoles. ¿Ok? Días. Aplica para holidays. Casi siempre los holidays solo son un día. ¿Ok? Nosotros, los latinos, somos los que tenemos celebraciones de semanas completas, pero casi siempre en el mundo anglo, un holiday is only one day. So, I eat out on Mother's Day. ¿Ok? Yo salgo a comer o yo como afuera el día de la madre. It's not a good idea, but I do. Because everything is crowded. Pero vamos a tener este cuidado. Cuando ocupo fechas, la fecha yo sé que es fecha porque lleva el número. No me voy a enfocar en el mes, sino que en el número, el día o el holiday. Ok, good. My birthday is January 11th. So, Guadalupe, we can use the preposition right now. My birthday is on January 11th. Good. Ok, otro tip. Si yo me enfoco solo en mes y o año, year, mi preposición va a ser in. ¿Ok? For example, vamos a usar pasado. I was born. Uy, born. In June. Don't do the math, ¿ok? No hagan los números, no hagan la matemática. I was born in June 1977. ¿Por qué? Porque estoy ocupando mes y año. Y así, si ocupe solo el mes o solo el año, mi preposición va a ser in. ¿Ok? Ok, Jasmine. Thank you for letting me know. Lo voy a reportar. Then. Ahí he estado reportando todos los errores ayer al sistema para ver qué lo podemos resolver esta semana. Thank you for letting me know. Gracias. Right. Ok. Entonces, cuando trabajemos fechas, vamos a tener ese cuidado. Meses y años con in, fechas, días con on. ¿Por qué? Porque así es. All right. Now, let's review, a ver si estamos en la misma sintonía. What is the first day of the week? The working week. What is the first day of the week? A ver, ¿quién me ayuda en el chat? First day of the week. The working week. ¿Cuál es el primer día de la semana? De la semana laboral. Este chat. Monday. Very good, Jasmine. And what is the following day? ¿Cuál es el siguiente? ¿Después de Monday? Tuesday. Very good. Tuesday. Tuesday. Good. And after that, what day is today? Wednesday. Excellent spelling, Sara and Stephanie. Excellent spelling. And what day is tomorrow? Thursday. Very good. Thursday. Good. Vamos a tener cuidado con la pronunciación de Tuesday and Thursday, right? Tuesday, como que le pongo una I en medio. Tuesday. It's Thursday. Es como una Thursday. Thursday. Very good. And what is the following day? After Thursday, what is the next day? Friday. Excellent. And after that? After Friday? Saturday. Good. And the last one. Day off. The day we rest. After Saturday, it's Sunday. Very good. Excellent. Now, let's see. Let's continue with the WH words. We review a little bit of that. Ah, before that, this is my point. We are working on when. And I have a question. When do you... This is my question. When do you eat
cake? You can use the chat or you can use the microphone. I need to know, when do you eat cake? You can use the chat or the microphone. I need to hear Sara and Waldir participating. If you can use the microphone, you can use the chat. Si no pueden usar el micrófono, ocupen el chat. Okay? Necesito ver más participación. Okay. You see the question. Okay. On my birthday. Remember que el birthday es un día. So, on my birthday. Good. On my birthday. Good. Okay, who else? Cake. Only that? Okay, let me try with another one. When do you go to the Mother's Day? Good, anniversary is good. When do you go to the beach? This is my question now. Chat or microphone, when do you go to the beach? When do you go on Mother's Day? Good. Type in the chat or use the microphone. When is summer? Good. What else? When do you go to the beach? Mm-hmm. On holidays. On holidays. Remember, holidays on holidays. Good. I'm going to give you my answer. I go to the beach when I have money. Yeah, you know, transportation, food, I don't know, maybe buying a swimming suit. Necesito money. I need money. So, on vacations. Very good. Entonces, si se fijan, cuando me preguntan when, pueden ser muchas cosas. Pueden ser situaciones like mine, when I have money. Es tiempo. Sí, pero no es tan relacionada tan a tiempo, es más con la situación. So, puedo ocupar fechas, holidays, puedo ocupar seasons, como hizo Waldir, he goes to the beach in summer, and weekends, vacations, good. Entonces, si se fijan, when is bien amplio referente al tiempo. Let's continue with the next one. Okay, after when, we have who. Let's see. Who can help me with this one? ¿Quién me ayuda con who? This one. Me. Yeah, go ahead, please. Who is that? That is my younger sister? Mm-hmm, that's my younger sister. Very good, thank you. So, who es la pregunta que me van a hacer cada vez que me pregunten por personas. Aquí, el único cuidado que debo de tener es la pronunciación, porque a veces me confundo con how. Por alguna razón, who, como who, cuando echo el perro, who, all right? Con who, siempre va a ser la respuesta una persona, no hay otra opción. For example, Stephanie, who do you live with? ¿Con quién vives? Who do you live with? Stephanie, can you hear me? No. She can't, okay, microphone issues. With my parents, very good, excellent. Exactly, so siempre es people. Let me see if I can scroll down. Okay, sigo con un par de preguntas más. And the next one is why. Who can help me with why? ¿Quién me ayuda con why?
Where you late to class? I was late because I missed the bus. Very good, excellent. Why is the question for reasons? Oh, this one is not good. Okay, why is the question for reasons? Entonces pregunto la razón, why, por qué. Why were you late to class? ¿Por qué llegaste tarde o por qué estuviste tarde en la a la clase? I was late, yo llegué tarde o estuve tarde a la clase. Because, ¿por qué? Este por qué es ya mi respuesta, es la explicación, es el por qué explicativo. Para ver la diferencia es why la pregunta, because la respuesta. Y en la respuesta está la explicación. I missed the bus. I missed the bus. Se me fue el bus. Perdí el bus. ¿Ok? Casi siempre con why yo voy a dar explicaciones un poquito más largas. ¿Ok? Y tengo el último que es which. Which. Es muy parecido a what. ¿Cuál es la diferencia? Que which es un poquito más específico. Busco como respuestas más claras. Y si se fijan, acá llevo algo a la par. ¿Ok? Siempre voy a tener una palabra a la par de which. Let's see. I don't know. Maybe Vanessa, can you help me read in this question? The one that, the last one. Which? Yes. Which dog is yours? Mm-hmm. The gray dog is mine. Very good. El which es más específico porque siempre estoy buscando posiblemente entre dos opciones. For example, I have two books. Y no sé de quién es quién. Which book is yours? ¿Qué libro? Which book? Siempre voy a usar una palabra a la par de which, porque ya tengo algo preestablecido y solo quiero una respuesta bien, bien específica. Y vamos a practicarlo para ver que vean la diferencia entre what and which. This is my question. What do you like to eat? Okay? Aquí sí necesito que todos participen. What do you like to eat? Lo pueden ocupar en el chat o speaking, ¿ok? Pueden ocupar el chat o lo pueden decir. What do you like to eat? ¿Qué te gusta comer? Catherine, what do you like to eat? I like it, pizza. Pizza, good. Like to eat Japanese food. Wow, excellent. Mm-hmm. Who else? See, Vanessa, Sara, Jacqueline, what do you like to eat? Stephanie, Waldir, let's see, Stephanie says, I love French fries, good. And Sara says, I like to eat pizza, I like pasta, I like eat pupusas, good. Okay. So, si se fijan, ustedes me dan respuestas diferentes. Como Japanese food, que tengo de todo, teriyaki, sushi, ramen, whatever. ¿Ok? Big, como algo muy específico, pupusas. El what es bien general. ¿Ok? Pero si yo pregunto, which restaurant do you prefer? What's your answer? Which restaurant do you prefer? So you can use the chat or you can speak. Which restaurant do you prefer? Think about the restaurants you like and which one do you prefer? ¿Qué restaurante prefieres? Which restaurant do you prefer? I prefer Kamakura. Oh, yes. Good one. Uh-huh. Who else? I prefer, let me think. Oh, yes. I prefer Pizza Nova. Oh,
I went on Sunday. I love the, this is not Pali Truck, it's Pali something. Oh, but they're delicious. Mm-hmm. So, try to give an option. Which restaurant do you prefer? ¿Qué restaurante prefieren? Necesito respuesta para que puedan ver y comparar. Okay? Si me gustan las pupuserías de la niña Mari, okay, pupusería Mari, that's it. That's my favorite place. I prefer Pollo Campero restaurant. Good, Waldir, excellent. Okay, one more. I prefer El Taurino, good, okay. It's Mexican, Jacqueline? Is it Mexican? Yes. Yes, where is it? Where is El Taurino? In San Miguel. Ah, okay, San Miguel, good. Okay, so, si se fijan, cuando pregunto which restaurant, pongo restaurant a la par de wish, porque quiero saber solo respuestas sobre el restaurante. Buffalo Wings, yes, it's delicious. Si se fijan, mi respuesta es enfocada solo en restaurantes. Ya no digo pupusas, tamales, comida china, ya es el nombre del restaurante. Okay. Por eso siempre tengo que tener algo a la par cuando pregunto which, porque es bien específico. Solo quiero respuesta sobre ese punto. Y vamos al mismo ejemplo. Aquí yo les muestro los libros. Y yo puedo decir, which book is yours? ¿Cuál libro es el tuyo? Right? Pero si se los estoy mostrando, posiblemente no necesito ocupar la palabra book, porque obviously there are books. Entonces, voy a ocupar algo que quizás a muchos les suena como redundante, pero así es el inglés. Which one is yours? ¿Cuál es el tuyo? Which yours. ¿Ok? Siempre a la par de which tengo que usar una palabra. Y si no tengo books, como es este ejemplo, si no tengo restaurant, como el ejemplo del chat, voy a ocupar which one. Ese one parece que está de más, pero yo lo necesito para que me haga punch la pregunta, para que tenga sentido. ¿Cuál es el tuyo? Entonces, cuando traduzco, no lo traduzco como one, sino que me queda el concepto de qué es lo que estamos viendo o de lo que estamos hablando. Which one is yours? ¿Ok? Entonces, siempre acuérdense que con which va algo a la par. Ya puede ser la palabra en específico, restaurant or book, car, music, band, o si ya lo estoy viendo, which one. ¿Ok? Ok, preguntas hasta acá sobre las WH words. Preguntas, preguntas. Are you sure? ¿Me podría decir cómo era que se preguntaba con quién vives? Ah, good. Who do, do you live with? Who do you live with? Gracias. Great. Y me gusta el ejemplo porque lo vamos a practicar ahorita con la estructura de la pregunta para que se fijen que somos bien cuadrados a la hora de preguntar. Let's see on the whiteboard. Ok. Cuando yo hago preguntas, ahorita nos vamos a casar siempre con simple present, pero más o menos la estructura siempre, siempre va a ser la misma. Van a haber leves cambios, pero aquí nos vamos a quedar. Cada vez que yo hago preguntas, yo empiezo con la WH word, lo que hemos visto hoy, y otras 10 más que vamos a ver a lo largo de la clase. Luego de WH word voy con mi auxiliar, que ayer veíamos que era do o does, dependiendo si es tercera persona, es el does. Y luego voy con el sujeto. Siempre voy a tener sujeto. Más adelante vamos a ver en qué opciones puedo quitarlo, pero por lo menos hasta intermedio, si la pregunta o la oración no tiene sujeto, algo está mal, tengo que revisarla, porque casi siempre tengo sujeto. Y luego el verbo. Estamos en simple present y esta es la salvedad de esta lección, es que como yo ya tengo mi does here, así yo tenga aquí she, mi verbo queda siempre forma base, no lo voy a cambiar, ¿ok? A ver si logro entrar otra vez al texto. Voy a meter otra caja. Wait. Vamos a seguir aquí con la otra caja para que sigamos con la estructura. So, luego de verbo voy con complemento. Complement. ¿Ok? Y al final cierro con un question mark. Esta va a ser siempre mi estructura en una pregunta en inglés. ¿Ok? So, independientemente de lo que yo esté preguntando,
no voy a pensar en una traducción literal, porque en español yo tengo muchas libertades. ¿Se fijan? En español yo puedo empezar con un verbo, puedo empezar con un sujeto, puedo empezar con cualquier cosa. Por ejemplo, en pasado, ¡fuiste! Only verbo, y ya es pregunta, ¡fuiste! Entonces, esa estructura es con la que me voy a casar ahorita. Y tip, el question mark solo va al final. Cuando le escriban la pregunta, no va al principio. Por lo mismo, porque yo ya en esta estructura ya tengo bien determinado qué es una pregunta, porque llevo WH word, llevo mi auxiliar al principio y llevo mi sujeto después. Con este inicio yo ya sé que es una pregunta, entonces no necesito question mark al principio, solo al final cierro. ¿Ok? Ahora, ¿por qué me gustó la pregunta anterior? El who do you live with? Porque ustedes se fijan, va así, who do you live with? Solo voy llenando los espacios en blanco. Vamos a ver si lo cortamos acá. Voy a hacer así, de ahí vemos si la podemos pasar para atrás. Who, Dogish word. Sigo acá, who, do, you, live, with. ¿Ok? ¿Que por qué no puse el with al principio? Porque en una regla muy sencilla, el with al principio es como muy formal. With whom do you live? Es como bien formal la pregunta, casi nunca la hacemos, pero es posible. Ahora, me voy a casar con esa estructura y todo la voy a adaptar ahí. Voy a tratar de meter las piezas de mi pregunta ahí, porque ahí está mi pregunta. Si yo le quito el do, ya no es pregunta, ya es otra cosa. Si yo pongo el who al final, ay, no, eso a saber qué es, no es pregunta. Voy, WH word, auxiliary, subject, verb, y el complemento, que en este caso es la preposición con, y la dejo al final. Entonces ahí va en el complemento tiempo, otras personas, alguna descripción, tiempo, día o fecha. Entonces vamos a hacer algo. Nos vamos a tomar unos minutos, un par de minutos, para que anoten el cuadro y hagan al menos 3 preguntas siguiendo esta fórmula y ocupando el what, which, where, when, who, why, tratando de seguir esa estructura, ¿ok? Si tienen preguntas, háganmelo saber, let me know, y trabajamos en esas dudas, pero necesito que por lo menos en los próximos 2 minutos copien el cuadro y hagan sus preguntas en el cuaderno, ¿ok? Yes. Type in the chat si tienen preguntas. Igual si no me entienden, let me know, please.
Teacher, disculpe, no sé si tiene desactivado el micrófono. Right, thank you. Okay, thank you so much, Sarah. Thank you. Okay, I fixed it. All right, now, let's practice. Lo que vamos a hacer ahorita es muy parecido a lo que hicimos ayer, pero esta vez ya sería con más preguntas. Ayer practicábamos, what do you do on Sunday? What do you do on weekends? What do you do on holidays or Christmas? Y era bien puntual. Ahora ya tenemos más opciones. Vamos a practicar con estas. Voy a empezar con Guadalupe. Very good. Guadalupe, where do you like to go on vacations? ¿Dónde te gusta ir de vacaciones? Where do you like to go on vacations? Guadalupe? On the beach? To the beach, to the beach, very good. Yes. Now, Guadalupe, one of your questions to Sara, una de tus preguntas a Sara. Así en la estructura que vimos, hagamos una pregunta. Okay. What do you do? ¿Como qué pasatiempo? Lo podemos hacer en simple present. What do you do on your spare time? Let me type in the chat. Lo vamos a escribir en el chat para que lo tengan. What do you do on your spare time? Aquí es, se entiende pasatiempo, pero aquí lo que estoy preguntando es qué hace en su tiempo libre. What do you do on your spare time? Sara? I learn filigree and web design. Web design. Web design? Sara? ¿Cómo? Web design? Yes. Okay, great. Okay, one of your questions to Stephanie. How do you work? Repeat the question, Sara. How do you work? How do you work? Okay. ¿Faltará algo en la pregunta? How do you say that in Spanish? Sara, ¿cómo sería en español esa pregunta? Sara, can you hear me? No me acuerdo cómo. I think something is missing. Ajá. What you're trying to ask? You're trying to ask how? Or who? How? How? How do you work? Yo le entiendo la pregunta, pero no sé si está clara para Stephanie. Siento que algo falta. No sé si es la que practicamos el lunes, de how do you get to work. Podría ser. Que era transportation, right? But si yo pregunto how do you work, ¿cómo la traducirían? ¿Alguien? Help me out. How do you translate this one? How do you work? ¿Y no es que esté mala? No, because I'm not asking what or where. Si yo dijera cuál, tendría que preguntar what or which. Sorry, which. Y están preguntando how. Don't worry. ¿Cómo es tu trabajo? That's the thing. No estamos usando simple present. How is your work? Ese es diferente. How is your work or your job? Okay. Si yo quiero una descripción, ocupo verbo to be. Verbo to be is am, is are. Y estoy preguntando por una descripción. Cuando yo pregunto how do you work, le estoy preguntando cómo trabajas. Entonces, no necesariamente me van a entender la pregunta porque quizás tengo que tener un contexto. ¿Cómo trabajas? Yo puedo decir, I work well, yo trabajo bien. ¿Verdad?
Como estamos practicando con verbos, tenemos que tener cuidado cómo hacemos la pregunta para tener la respuesta correcta. ¿Cómo trabajas? Por ejemplo, hoy en día con esto de pandemic and house office, I work at home. El how, por eso no lo puse ahorita en las listas. Uy, I work at home. No me está preguntando where, pero entiendo que me está preguntando cómo es mi trabajo. Entonces, ahorita estoy trabajando desde casa. El how es bien amplio. El how quizás nos va a tomar una clase, porque how pueden ser muchas cosas. Entonces, ahorita estamos practicando simple present. So, tengo que tener el do y tengo que tener el verbo. Y tratemos de usar las preguntas que vimos ahorita para que se nos haga más fácil, porque si hacemos las otras, puede ser que tengamos este problema. Ok, entonces Sara, veamos si reestructuramos la pregunta usando simple present o hacemos otra pregunta. What do you like? Mm-hmm. What do you like about what? About music, about food, what do you like? The music. Ajá. What music do you like? You can ask that one. What music do you like? Uh-huh. Okay, Stephanie, what music do you like? I like electronic music. Electronic music, very good. Ahora vamos a ver algo nuevo para que vayamos arreglando la pregunta. Teníamos what y teníamos which. Uno bien general y uno bien específico. En medio tengo una pregunta que es bien común y la vamos a ocupar, por ejemplo, con esta de music. Kind of music do you like? What kind of music do you like? Okay. Esta va a ser la pregunta cuando yo quiera saber algo como por categorías. Okay. La respuesta no es tan amplia como what, pero no es tan cerrada como which. Mm-hmm. Thank you. What's your name? I'm sorry. Can you type your name? Chromebook. It's your. Hey, I can see you. Tengo. What do you do on weekends? Pero no te veo porque está como contraluz y no te veo el nombre. Hi. Hello. Hi. Thank you. Good question. Okay. El what kind of va a ser para preguntas como por categorías. Un ejemplo de esta es la música. What kind of music do you like? Si yo contesto, puede ser electronic music, cumbia, merengue, rock. Puedo mencionar algún tipo de banda. I like Queen. Yo ya tengo entre el género y la banda. I like Lady Gaga. Si se fijan, es como entre medio de general y específico. Okay. Vamos a practicar esta de what kind of, que la estamos introduciendo hoy, y tengo una pregunta. What kind of movies do you like? Okay. Y podemos usar el chat si gustan para que puedan contestar. Solo me voy a levantar un segundo por el cargador. Pero no worries. Meanwhile, contéstenme esta pregunta. What kind of movies do you like? ¿Qué tipo de películas les gustan? Okay, you can Google, porque como son géneros de películas, Google. I like, y me dicen qué género de películas les gustan. Be back in one second.
Thank you. All right, let's see. I have a lot of answers. Good, I like it. I like suspense movies, romantic movies, and funny movies, comedies, okay? I like action movies, terror, lawyer movies, good one. Comedy and romantic movies, I like fantasy movies, good. You see? Vemos categorías. Y va a ser que a alguien le guste un tipo de cine por el actor o por el director. For example, I like Tim Burton's For example, Harry Potter. There are a lot of fans for Harry Potter or the sagas or the director. In my case, I like Tim Burton's movies. I was missing movies. Okay. Entonces, ahí tenemos otra pregunta que podemos hacer. Ok. Les sigamos. Tenemos casi media hora todavía disponible. Veamos qué otras preguntas podemos hacer. Nos quedamos con Sara and Stephanie. Now, Stephanie, make a question to Vanessa, please. Simple present. You can use what, where, when. Mm-hmm. Exactly, Jasmine. Okay, Stephanie to Vanessa, one question. Stephanie, can you hear me? No? What do you do? Okay, Vanessa, what do you do? I am studying in English. I study English. Okay. Ahora, este es caso especial. Acuérdense que cuando mi pregunta es about professions, is what do you do? Y para que me contesten rápido, vamos a agregarle algo más. What do you do for a living? Cuando me pregunta what do you do for a living, entiendo que es ya la profesión. Ahora, pasa algo curioso. Si se fijan, Vanessa contestó con verbo to be. Y esa es como una excepción. What do you do for a living? I'm a student. Ok. Ese es caso curioso. El resto, seguimos con simple present. Ahora, yo tengo una pregunta para Vanessa. Where do you study? Where do you study? Where? Where do you study? Ah, ¿qué es lo que estoy estudiando? Listen, where. Dimos las W words en el cuadrito. Si usan, lo compartimos de nuevo para que también tomen nota sobre las preguntas que pueden hacer. Porque todos me están preguntando con what. Y what ya lo cubrimos ayer. ¿Ya? Where is donde? Exactly. Veamos la pantalla y tomen nota. What is qué, que pueden ser cosas o acciones, como vimos, what do you do on weekends? Okay. Where is donde, when is cuando, who is quién, why is por qué, and which is cuál. De esto necesito que hagamos las preguntas, okay, para que podamos ir avanzando. Wish, ¿qué dijo que era, teacher? ¿Cuál? 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 Okay, repeat that question, please. Yes. Where do you study? So I'm asking... ¿Dónde estoy estudiando? ¿Dónde estudias? Where do you study?
my house online. Ajá. I study online from my house. Good. Excellent. That's it. Very good. Ahora, ¿por qué tenemos que poner atención a esto? Porque ahí es donde tenemos el problemita cuando ya estamos platicando. Okay. Como practico tanto el what, ¿verdad? Que cuando ya alguien me pregunta en when do you go to the doctor? What? ¿Por qué no le pongo atención a esto? ¿Ya? Entonces aquí, ya que tomamos nota, revisemos nuestras preguntas. Hagamos un par de preguntas para poder practicar, ¿ok? Usando estas variantes, pero usando la estructura que vimos hoy de la pregunta. Veamos si podemos compartir la pizarra. Quiero ver si todavía la tengo activa. I think I have. Let me see. Where do you work? Very good. Excellent. ¿Quién me le contesta? Ahí hay una pregunta en el chat. Contestemos todos los que podamos contestar. I work in Ministerio de Educación. Very good. I work at Mined. Good. I work in my house. I work at home. I work at home. Very good. Who else? ¿Quién más? Where do you work? I go Normandy. Okay, one first and one second. I don't work. I don't work. I only study. Very good. I don't work. I only study. Good one. Guadalupe, what's for yours? Where do you work? I work Dollar City. At Dollar City. Good. Vamos con el tip de las preposiciones. A veces necesitamos ahí un tip. El at, cuando estoy hablando del trabajo, es el que voy a usar cuando menciono el nombre de la compañía. ¿Ok? In my case, I work at Inglés Corporativo. ¿Ok? El in lo vamos a dejar cuando pensemos en el edificio físico, adentro, yo trabajo, eso es lo que vamos a usar. ¿Por qué esta distinción? Si se fijan, I work at Inglés Corporativo, I'm the teacher, right? Pero yo en este momento no estoy en Inglés Corporativo, estoy en mi casa, ¿ok? Pasa que por la pandemia, pandemic situation, es la situación para todos. Pero es la realidad cuando hablamos del trabajo. Hay gente que trabaja en ventas y sale a la calle a vender. Entonces, trabaja para una compañía, pero su trabajo está en la calle. Hay gente que hace delivery o reparte producto, trabaja para una compañía, pero pasa en la calle. Entonces, como es una posición general, la empresa para la cual trabajo, digo at. I work at Siman. I work at Dollar City. I work at Subway. El at vamos a usar. Good. Now, vamos a ver. ¿Ya tenemos más preguntas? Veamos para seguir practicando. Vamos a dejar de compartir. Ok. ¿Qué más? Vanessa fue la última. Vanessa, una pregunta para Waldir. Una pregunta para Waldir. When do you visit the family? Waldir? Hello. Hi. I visit my family in Julia in vacation. I visit my family. Can you repeat the last one? I couldn't hear. I visit my family in holiday in vacation too. Vacation. In July? Did you say July? Did he say Julio? No, solo dije vacation. Vacation, okay. Vacation también. Vacation too, good. Excellent. Okay, Walter, one question to Catherine. Okay. Where are you work?
Where do you work? Can you repeat? Yes. Where do you work? Where are you both? Perdón, where are you work? Where do you work? Where do you work? Excellent, good. Ya le había respondido y dije... Go ahead, go ahead. At home. At home, good. One question, Catherine, to... Who am I missing? Jasmine. Huh? Catherine to Jasmine, one question. Ella me pregunta, ¿verdad? Ajá, uh-huh. Yes. Mm-hmm. Maybe I lost her. I don't see her. Ah, here. Catherine, can you hear me? Yes. Yeah, go ahead. Make a question to Jasmine. How do you spend your day? How? Repeat the question. Uh-huh. How do you spend your day? Do me a favor. Type it in the chat. Vamos a revisar. Y así todos vemos cómo lo arreglamos. Porque yo entendí dos cosas. So I'm not sure. Type in the chat. Escriben en el chat y así la vemos todos. Porque yo entendí dos cosas. Stephanie, do me a favor, type in the chat. Hágame el favor de digitarla en el chat para que todas la veamos y veamos cómo la podemos arreglar. La pregunta la hizo Catherine, yo no. I'm sorry, sorry. Yes, Catherine. My favorite day is Sunday. Ajá. Ahora, veamos todos el chat. Sería, what do you... What do you favorite day? Okay. What? No, sería which. Uh-huh. ¿Cuál es tu día favorito? Es exacto. Which. ¿Y qué verbo estamos usando? ¿Quién me dice qué verbo estamos usando en esa pregunta? ¿Cuál es el verbo? No hay verbo. No hay verbo. Ok. Y si no hay verbo, estoy usando. Tendría que ser like. Podría ser. Hay aquí muchas formas de hacer las preguntas. Y todas van a estar correctas. Lo que pasa es que hay que pensar qué es lo que vamos a necesitar. Hay alguien que dijo, no hay verbo. Es cierto. Si yo la digo en español, ¿cuál es tu día favorito? No hay verbo. Ahora, la digo en español. Y a ver quién me ayuda a escribirle en inglés según lo que yo estoy diciendo. ¿Cuál es tu día favorito? Y allí wish. Podemos ocupar el wish. Ajá. Lo que vimos hoy de wish y el is. Good, Jasmine. Uh-huh. A ver, escríbale a alguien en el chat y vamos a ver si está correcto. Ahí dice Vanessa wish y Jasmine dice is. Y están bien. Escríbala a alguien en el chat para que la podamos corregir. Si necesitamos corregir o podemos hacer otra si queremos hacer otra. ¿Ok? Which is favorite day? Bastante bien. ¿Qué dijimos de wish? Que wish siempre va con algo a la par. Esa es una forma. Ahora, wish is favorite day. Me falta algo. ¿Cuál es tu día favorito? Algo me falta. Jasmine dice, which do you like day? Huh. Pero dijimos algo de wish. Algo de wish dijimos ahora. Que si llevo wish, tengo que poner... What is your favorite day? Perfect, Vanessa. Esa es una forma bien sencilla de preguntar. Ahora, what is your favorite day? Es verbo to be. No necesito verbo, entonces no es simple present. Es presente, sí, porque tengo el verbo to be en presente.
pero aquí estoy hablando más como de cosas de descripciones, algo bien sencillo. Which do you, algo me falta. En el which, yo les dije algo bien clave. Which one, mm-hmm. Pero aquí, acuérdense de dos cosas. Como estamos hablando de día, yo puedo decir, which one do you like? Pero la pregunta sola no va a tener sentido a menos que sea bien específica y yo diga, which day do you like? ¿Ok? Which day do you like? Si yo llevo which, siempre menciono lo que estoy preguntando en específico a la par. ¿Ok? Cuando no lo voy a mencionar es cuando los estoy viendo o ya estamos en la conversación que estamos hablando de día, 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 día. Ya no repito día. Ya diga, which one do you like? ¿Ok? Entonces el which one va a ser para cuando yo ya sé de qué me están hablando. Tengo dos opciones y yo digo, which one do you like? Si no tengo las dos opciones visibles o la conversación sale de la nada, out of the blue, decimos de la nada, out of the blue, which day do you like? Which day of the week do you like? Aquí mantenemos la regla. El which siempre necesita la cosa de la que estamos hablando a la par. Yo creo que lo escribí mal. Which day of the week do you like? Ahora, para que no se me confundan, porque puede ser que esto esté pasando. Si se fijan en la estructura, es WH word, auxiliary, subject, verb, and complement. Y eso es verdad. Day of the week do you like? Ajá. Ajá. Lo que pasa con which es que which siempre tiene que llevar de lo que estoy hablando a la par. Entonces, siempre, aunque en mi mente el day of the week quizás sea complemento, y quizás en otras preguntas sea complemento y va perfecto al final, aquí con esta which no, porque con which tengo que decir de lo que estoy hablando a la par. Okay? Which cell phone is yours? Which house is yours? ¿Cuál casa es la tuya? Uh-huh. ¿Cuál carro es el tuyo? Which car is yours? Okay? Y en este caso que estamos preguntando por día favorito, which day of the week do you like? Esta pregunta está bien larga, pero nos sirve para poder ver cómo se estructura. Ahora, como la preguntamos al principio, what's your favorite day? Está perfecta, así de sencillita, pero es verbo to be en presente, no simple present, ¿ok? Ahora, durante esta semana estamos practicando simple present para ir metiendo el do y el verbo, ¿verdad? Entonces, si no tengo verbo, posiblemente es verbo to be, como en este caso. Ok, vamos a ver. Había una pregunta por ahí que la voy a retomar para que la podamos practicar. Quiero ver quién la hizo. Ok, there's a question there. La voy a copiar. Y necesito que me estructuren una respuesta lo suficientemente clara para esta pregunta. Why do you like Mexican food? ¿Qué necesito con el why? El because. Entonces solo empiezo. I like Mexican food. Mexican food because. Because. Ajá. Delicious. It's delicious. Good. Entonces acá el simple present lo dejo en la parte inicial. I like Mexican food. Y la explicación puede ser cualquier cosa. Presente, pasado, futuro, verbo to be, cualquier cosa. ¿Ok? Entonces necesito que todos me contesten esta pregunta a partir del because. Ya tenemos claro que me preguntan, why do you like Mexican food? Because it's hot. Good. I like Mexican food because it's hot. Vaya. Y ahorita lo digitan en el chat. Type in the chat. Si lo quieren decir, lo pueden decir. Go ahead. I like to hear you, pero también lo quiero ver en el chat, ¿ok? Y necesito que me participen todos, porque todos se me están quedando como muy callados. Y si no practicamos, no escribimos o no hablamos, la plataforma nos va a dar problemas. Because it's delicious, good. Because it's very good. It's very good, because it's hot, good. Ok,
Okay, what else? I like Mexican food because... picante, ¿cómo se dice? You can say hot, but you can also say spicy. Spicy is good. It's like hot or spicy, good. No more Mexican food? Okay. Les voy a poner otro ejemplo y esta vez voy a usar español. Le voy a contar una historia. Okay, look at this. These are my boots. Okay, estas son mis botas. Pero yo no ocupo estas botas todo el tiempo. ¿Qué pregunta me harían ustedes a mí para saber la respuesta? When. Okay, veamos cómo la estructuraríamos. Pregunta completa. No sé cómo se desocupa. Tratemos, ok. Pensemos en la estructura. Ya el when ya lo tenemos. La pregunta es para mí. Estamos hablando face to face. Entonces, ¿qué seguiría después de when? Y por eso les digo, no hay que traducir. Hay que seguir la estructura. Se la voy a mostrar. Y ustedes me escriben o en el chat o me dicen cómo hago esa pregunta para saber... el misterio de la teacher. Y sus botas peludas. Ya tenemos el when. When to. Good, Stephanie. Excellent. When do you use your boots? Ahora, ¿alguien me puede decir qué otro verbo puedo usar en lugar de use? Ya voy a contestar la de Guadalupe. Ah, where. Very good, Stephanie. Vamos a parar ahorita en el when, porque ahorita en mi historia yo les decía que yo no ocupo estas botas todos los días. La vamos a reescribir. Está bien, solo vamos a ocupar el verbo que me sugieren acá. When do you wear your boots? Ok. Aquí sería la pregunta exacta y correcta. El wear. When do you wear your boots? El wear va a ser para ropa o accesorios. Wear glasses, wear ring, wear clothes or shirt and shoes. Ese es el verbo, wear. El use va a ser para cosas como aparatos, va a ser para ¿qué? Bolígrafos, eso es para use. El carro. El wear va a ser para ropa y accesorios. When do you occupy your boots? Occupy is too big. ¿Cuándo ocupas las botas? Pero está bien, pero está como muy técnico. ¿Ok? La ropa es wear. Perfecto. Ahora, ¿esto qué quiere decir? I wear... my boots when it's raining. I wear my boots when it's raining. Es lo que veíamos al principio que hablamos de situaciones. When it's raining. Como ahora. Alguien más me preguntaba, why do you like your boots? I like my boots because they are comfy. And cozy. Son cómodas, comfortable or comfy and cozy. Cozy is like acogedor. Okay? So for this weather it's delicious. Okay. Vamos a ver. Entonces, lo que vamos a tener cuidado, y creo yo que aquí podemos trabajar mucho mañana, es que a la hora de estructurar preguntas, en inglés, nos vamos a casar con esa estructura que estamos viendo en la pizarra. Ya no quiero que estemos traduciendo porque el estar traduciendo nos va a generar ese conflicto de cómo lo pregunto, cómo me lo pregunto. Me remito a mis WH words que vimos ahora. El do o el does porque estamos en simple present. Ahorita estamos casados con simple present. El sujeto sobre quién estamos hablando y el verbo. Ya con el complemento ya lo ubico. Y vamos viendo si depende, que si tengo wish o alguna otra cosa, o quiero poner frequency words.
vamos a ir cambiando. Pero ahorita me caso con esta. Y mañana vamos a ir llenando un cuadro para hacer diferentes preguntas. Y se van a ver que todas quedan aquí. ¿Ok? Ok. Preguntas. ¿Cómo se respondía a which one is yours? Depende. Voy a apagar mi cámara un segundito porque creo que estamos perdiendo señal. Can you hear me? ¿Me oyen? Yes. Yes, ok. Con el which one is yours, depende. Si es mío, it's mine. Lo voy a poner en el chat. Ay, where is the chat? Ok. La pregunta es, which one is yours? Depende. Si es mío, it's mine. ¿Ok? Si es de alguien más que conozco, yo puedo decir que it's Guadalupe's. ¿Ok? Entonces me refiero al dueño. Which one is yours? Which one is yours? Which one is yours? Le voy a escribir la pregunta para que quede claro aquí. Which one, vamos a corregir algo aquí. Which one is yours? La pregunta, ¿cuál es el tuyo? Perdón. Entonces, yo puedo decir that one is mine. ¿Ok? Esa sería una opción. Puedo mencionar la diferencia entre uno y otro. Si fuera un celular azul y uno rojo, the red one is mine. ¿Ok? O lo puedo tocar y digo, this one is mine. Siempre voy a meter el one, casi siempre. Porque es como que estoy haciendo referencia que estoy hablando de lo mismo. Si fuesen plurales, cambio a ones. ¿Verdad? Si la pregunta fuera, which shoes, vamos a hacer una invención aquí. Which shoes are yours? ¿Cuáles son tus zapatos? Those ones are mine. Esos son míos. Y si están cerca y los puedo tocar, these ones are mine. ¿Ok? Acordémonos que a estas cosas, por ejemplo, los posesivos, yours, Guadalupe's, etc., los vamos a ir viendo poco a poco. Y también el one y el ones, hay una lección solo para eso. Esto lo estamos usando porque estamos metiendo el which. Entonces, para que quede claro el tema ahí. Okay. ¿Está claro esta o hay más preguntas sobre esta pregunta o cualquier otro ítem que hemos visto hoy? Entonces, teacher, did solo se va a usar cuando es una. Y dice es cuando es plural. Exacto. Ahora, la pronunciación es bien sencilla. Si tengo this con I de iglesia, suena como una I bastante seca, como despectiva. This one is mine. Singular. This one. Si es this, plural, suena a una I bien latina. S-T-H-E-S-E. These ones are mine. Es una I bien latina. Entonces, pareciera que es al contrario. Si el this lleva I de iglesia, suena más a E. Y el this que lleva E, suena más a I en español. ¿Ya? ¿Yeah? Ok. Uh-huh. Good. A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, para contestar lo que dijo It's Mine, ¿cuál pregunta era? Who's this? Esa es otra. Ok, gracias. Sorry, ya la hora, bueno. Ya se le cruzan a uno los idiomas. Who's this? ¿De quién es esto? ¿O esto? Sí, esto. Ok, bueno. So, we're finishing. Tomorrow we're going to start again at 9. Empezamos a las 9 de mañana. Ya tuvimos menos problemas de conectividad hoy, qué bueno. Y revisen las W words y la estructura, que es lo que vamos a trabajar mañana ya más de lleno. ¿Okay?
Oops. Sorry about that. Okay. Thank you for joining the class. See you tomorrow. Y cualquier cosa estoy a la orden en el chat, okay? Thank you. Bye-bye. Good night. Thank you. Bye. Good night. Good night.